Drojas, drojas de diseño en grandes cantidades y sin ningún control parental o médico, es lo que tomaron algunos de estas compañías y diseñadores al dejar atrás sus viejos diseños de personajes y sustituirlos por estas remodelaciones. Es la única explicación posible que encuentro para algunos de estos rediseños de nuestros héroes y heroínas más queridos. En un punto de la vida de estos personajes, esos diseños clásicos quedaron obsoletos y se introdujo un rediseño. Algunos innecesarios, otros aberrantes y la mayoría, como mínimo, sorprendentes. Tan sorprendentes que acabarás echándote las manos a la cabeza. Pero entremos de lleno en este tema con uno de los rediseños, quizás no peores o impactantes, pero sí polémicos y, según mi opinión, innecesarios. De repente, Dante de Devil May Cry no era lo suficientemente cool como para llevar una saga de tanto éxito en sus espaldas. Tuvieron que pasarlo por la peluquería y hacerle una puesta a punto para las nuevas audiencias. Las críticas no tardaron en aparecer, como también no tardaron en aparecer los responsables del cambio para defenderlo. Por lo que se ve, es exactamente lo que buscaban: causar revuelo, remover a la franquicia desde sus cimientos, una nueva mirada occidental sobre esta saga, un cambio radical, una nueva dirección que consiguiese enganchar a los nuevos fans. Los anteriores ya se acostumbrarían de nuevo si es que el juego merecía la pena. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Conseguido? ¿Innecesario? Ya os digo que podía haber sido mucho peor. Podían haber hecho apuntarse al pobre Dante a un gimnasio 24 horas, 7 días a la semana, como hicieron con nuestro Echidna favorito, que tampoco es que tengamos muchos para elegir, la verdad. Knuckles, el Echidna, pasaría ahora a conocerse como Knuckles el Mazao, alias Knuckles Boom, o como a mí me gusta llamarlo, Arnold Schwarzenegger, un rediseño para la nueva serie de animación y juegos en la que este personajillo rojo pasaría a ser aún más tonto. Bueno, que no se molesten sus fans, por favor. Pasaría a ser más olvidadizo, eso, olvidadizo. Aunque sus problemas con la memoria y la sinapsis cerebral en general serían compensadas con kilos y kilos de puro músculo. Aunque por lo que vemos, el 10 de piernas en el gimnasio casi que se lo salta. Muy mal, Knuckles. Hay que compensar el cuerpo, hombre. Y si Knuckles no deja de ir al gimnasio, en el caso de Akuma en Street Fighter V, no debería dejar de ir a un buen peluquero. ¿Por qué? ¿Era necesario dejarle esas greñas tan horribles? ¿Es que acaso están preparando al personaje para que participe en el musical del Rey León y no tengan ni que maquillarlo? ¿Veremos rebautizado a este mítico personaje de los juegos de lucha en Akuma Mufasa? Solo el tiempo nos lo dirá, pero viniendo de Capcom, yo me esperaría cualquier cosa. Lo que sinceramente no me esperaba era la revisión de Frogger, el personaje clásico entre los clásicos, esa rana que en las primeras versiones eran apenas unos pocos píxeles de tonos verdosos, pasó a ser un bicho antropomórfico protagonizando una compleja aventura para la PlayStation 2. Se me ocurren muchas cosas que decir sobre esta reimaginación de esta mítica rana, pero como haría ella en sus mejores momentos, mejor nos lo saltamos. Otro personaje mítico de nuestras infancias que ha ido perdiendo éxito año tras año es Spyro el dragón. Suele pasar que conforme estas pseudo mascotas van perdiendo éxito entre las masas, se van haciendo pequeños retoques en su diseño para volver a captar nuestra atención. Pero llega un momento de desesperación en el que se suele hacer un rediseño drástico, que suele quedar regular. Esto le pasó a nuestro querido dragoncito. Spyro the Dragon a simple vista parece que sufrió un accidente aéreo contra algún muro que le dejó la cara aplastada y rara. Muy rara, pero nada en este mundo del marketing es dejado al azar. Este rediseño no tiene otra razón de ser que equiparar Spyro a uno de los dragones más populares hoy en día. Estoy hablando del protagonista de la serie de películas Cómo entrenar a tu dragón, el furia nocturna llamado Desdentado o Chimuelo, según la zona. Salta a la vista que el rediseño de Spyro está inspirado a gran medida por él. En otros casos, los rediseños se deben a cambios de filosofía en las compañías.
La ardilla Conker en sus inicios era un personaje mal hablado, histriónico, alcohólico, un paria de la vida con toneladas de carisma que pasaba media vida inconsciente por unos temas u otros, el perfecto amigo de cualquier niño de la época. Este diseño se debía a que en aquel entonces Rare, la empresa que lo creó, de alguna manera quiso demostrarle a Nintendo, empresa con la que estaban asociados en aquella época, que si querían hacer personajes que se salieran de la línea feliz y políticamente correcta a la que tenían acostumbrada la compañía nipona, lo harían. Luego vendrían las horas bajas de Rare, cambiarían de compañía a duras penas para estar dentro de Microsoft, y Rare dejaría de ser Rare para siempre. Y Conker se reformaría y llegaría a ser esto. Nunca a alguien le ha sentado tan mal reformarse, afiliarse a Alcohólicos Anónimos y encauzar su vida. Conker, tú antes molabas. Lo que nunca ha molado ni molará es Sonic 2006. Este juego sí que necesitaría un rediseño muy fuertemente. Y con rediseño me refiero más bien a rehacerlo desde cero. Pero el rediseño más grande en el juego se lo llevó el Dr. Ivo Robotnik, alias Dr. Eggman. Ya que en este juego se introducían a humanos en el universo Sonic, ¿por qué no darle a Robotnik una apariencia también más humana? Eso lo acercaría más al jugador medio y revitalizaría la popularidad del personaje. Mal, todas y cada una de las decisiones que tomasteis en este juego, mal. Y el Sonic ciclo siguió dando vueltas y vueltas, exactamente igual que su protagonista. Y dando vueltas llegamos por fin a las dos últimas revisiones, las más bizarras, las más polémicas, las más sonadas. Como sonados estaban quienes pensaron que sería un muy buen homenaje a Mega Man incluirlo en el Street Fighter Cross Tekken, pero no al personaje clásico, ni a Mega Man X. No, eso produciría demasiado placer a los fans del personaje. Mejor hacer una broma barra homenaje a todos los seguidores e incluir una parodia de la primera portada del Mega Man 1 americano. Seguro que les hará gracia, seguro que lo rompemos en internet. Señores de Capcom, con esta bromita lo único que consiguieron es llamar la atención, que es lo que de verdad querían, pero también demostraron lo en serio que se toman ustedes a esta franquicia clásica. Pueden cogerse de la mano con los creadores del Sonic 2006 y largarse juntitos a Detrito City, capital de la provincia de Detritus, dentro del país de la deyección. Pero aunque este rediseño duela y duele, hay uno que los supera a todos. Tanto que os reto a adivinar cuál es este personaje. Venga, a ver si alguien lo adivina. ¿Alguien ha dicho Iron Man? Nope. ¿Quizás el nuevo protagonista de Titanfall? Error. Mejor os lo digo porque podemos estar así hasta mañana. Este androide que parece un cruce bastardo entre el Robocop y uno de los enemigos de Evangelion no es ni más ni menos que Bomberman. Sí, pocimeros y pocimeras, les presento al mejor, peor rediseño en la historia de los videojuegos. Pero de lejos, una cosa tremenda. El hijo de una tarde de LSD caducado mientras los señores de Handsome Soft veían Pacific Rim por duodécima vez. Mis aplausos a todos los productores que en un alarde de conocimiento de nuestro medio y sus consumidores vieron una genial y excelente idea de fenestrar todos esos personajes clásicos para que nos echásemos unas risas y de paso las manos a la cabeza. En fin, a que no me equivoco si os digo que de repente el rediseño del logo de Ubisoft os parece algo ya irrisorio, incluso entrañable. Si es que no hay mal que por bien no salga. Hasta aquí este bonito e instructivo vídeo. Aprovecho para recordaros que hay un nuevo canal secundario, La Poción Roja Plus, donde tenéis vídeos extra y que podéis ayudar si os apetece en nuestro Patreon. Ningún aporte es pequeño, todos son bienvenidos. Yo soy Koyuki y esta es La Poción Roja. Nos vemos en el siguiente vídeo.